El IBEX 35 ha cerrado con suaves caídas este lunes tras una jornada de cautela y quietud en el arranque de la última semana del mes de agosto, después de las alzas de la semana pasada y ante el incremento de la tensión geopolítica. Dentro del IBEX han destacado, entre otras, las caídas en ACS, que ha perdido la concesión sobre la autopista SH-288 de Texas. Mientras Repsol sube ante los avances del petróleo por las citadas tensiones geopolíticas, mientras que Colonial, Merlin o Sacyr también han estado entre los valores más alcistas de la jornada. Cabe recordar que hoy no ha abierto la bolsa británica por festivo, lo cual ha contribuido a un menor volumen y menor movimiento en toda Europa, ya de por sí muy parada dado el mes en el que nos encontramos. Las bolsas europeas y las americanas acabaron en verde el viernes después de que Jerome Powell confirmara en Jackson Hole que ha llegado el momento de ajustar la política monetaria, ratificando así la previsión del mercado de que en septiembre tendrá lugar el primer recorte de tipos de la Reserva Federal.